tal esta gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal de De Talavera. Y esta vez vamos a comentar un vídeo que debería de haber hecho hace muchos días, pero la verdad es que tengo mucho lío con los estudios y no he podido, chicos, no he podido, lo siento mucho, os pido perdón, porque es verdad que me lo pedisteis en el vídeo anterior. Pero bueno, está aquí, chicos, está aquí, eso es lo importante, que está aquí. Mientras esté aquí, no me podéis decir, no me podéis reprochar muchas cosas, sí, unas cuantas, pero no muchas. ¿Y de cuál va a ser el vídeo este que la verdad es que a mí me dejó una espina clavada después del Chile-Perú? De la victoria contundente que parecía de Chile. Venezuela 2, Chile 1. Bueno, no voy a decir nada, chicos. Vamos a comentar el resumen de Mauri HD, como siempre, un crack. Y vamos a ver, vamos a analizar un poco, a ver los puntos flojos que tuvo Chile y los puntos también buenos que tuvo Venezuela, ¿no?, para ganar a Chile. Y bueno, mucha gente comenta de que fue culpa del Rueda, pero bueno, del entrenador de Chile, ¿vale? Pero bueno, eso ya al final del vídeo, como siempre, en mi reflexión, lo comentaremos. Así que, chicos, ¡let's go! ¡Everybody! ¡Vamos, chicos! ¡Let's go! Y bueno, chicos, ya estamos aquí preparados con el vídeo de Venezuela 2, Chile 1. No hay nada más que comentar porque ya he comentado suficiente. Así que me pongo los cascos, chicos. Y un poco de fallos técnicos, chicos, un poco de fallos técnicos, pero ahora sí que sí. ¡Let's go! Vamos allá, chicos. Ahí vemos a Arturo. Por unas clasificatorias distintas. La cruzaban por este otro. Mala salida. Quedó pasado Jan Andrevo, señor Vinasos. Sube el central, el más grandote, que es Osorio. Acá está Machís. Sin peligro. El adelantamiento del lateral le ha dado libertad a Reinaldo Rueda. Y por allá. Ese era Darwin Machís, ¿no? Si no me equivoco. Acá está el que juega en el Granada. Eso falta, claro, pero eso falta. Pero hace falta de. Cobró la mano en definitiva, me parece que cuando va al piso. A ver. Sí. Pero ¿y por qué hace eso Maripán? ¿Por qué? O sea, ¿por qué Maripán cae al suelo y toca el balón con la mano? Hasta que no oiga el silbato no puede estar. No entiendo. Y hay que decir que el gol de Venezuela es un buen gol. Grande Arturo. Grande Arturo. Una lástima que este partido. Muy bien llegado de Arturo. Arturo desde atrás siempre llega. Creo dos partidos. No, dos partidos de. O sea. En Venezuela, Perú. O sea, en Chile, Perú y en Venezuela, y en Venezuela, Chile. Y llevaba tres goles en dos partidos. O sea, me parece increíble. Madre mía, Maripán, ¿eh? Maripán, ¿eh? Maripán está liando. La está liando Maripán, ¿eh? La está liando Maripán. Y no se puede liar así de esa manera, ¿eh? Bien, Arturo Vidal, es un tío contundente, es un tío contundente. Eso es lo que necesita Chile, contundencia. Grande, grande Arturo. Uy, qué lástima. Que bien Alessi. Pégale. Uf. Bien. Bravo, seguro en esos balones. Bravo no le va a sorprender con esos tiros. Sobre todo por el sector derecho. Allí Savarino y Rosales. El balonazo filtrado, peligroso para Rondón, que solo está. Nos salvamos. Pero cuántos forados hemos dejado. Madre mía, quiero decir que la mala definición de Rondón le dio vida al partido. Esta mala definición de Rondón le dio vida al partido. O a lo mejor ese gol de Rondón hubiese hecho que Chile despertase antes y hubiese provocado una remontada. Nunca lo sabremos. Pero es una lástima que. Se ha hecho daño, el defensor de Venezuela. Normal. Y qué lástima. Eric Pulgar. Es una lástima, la verdad es que es una lástima que Chile. Qué lástima ahí.
No me, hoy estoy un poco más apagado porque no estoy comentando una victoria de Chile, ¿no? Y si no comento una victoria, sí, hay que ser autocrítico, pero siempre estoy más apagado, ¿no? Porque sé que no voy a comentar un triunfo. Pero hay que ser autocrítico. Por ejemplo, eso es un fallo. Muy bien. Sí que verás que estoy viendo oportunidades de ambas selecciones, tanto de Venezuela como de Chile, pero Chile no está acertado de cara a puerta y yo creo que eso fue lo que después le castigó con el 2-1, ¿no? ¿Ves? Por ejemplo, esa que es clarísima. Es clarísima. Es clarísima. No puede fallarse eso. No puede fallarse eso. Perdón. Pero no se puede fallar eso. Hay que controlar un poquito más la fuerza y colocarla. Si no hace falta que sea fuerte, solo con un poco de colocar el balón, hubiese entrado y el portero no hubiese sido capaz de hacer nada porque le pillaba contrapié. Sinceramente, no sé si es fallo de Claudio Bravo, no sé si es fallo de Maripán, no sé si es fallo de. No sé de quién es fallo. Es que en el FIFA, ¿por qué hay unos rebotes como el FIFA? ¿Por qué no entra el balón en la portería? Porque a mí, cuando yo tengo esos rebotes en el FIFA, el balón entra. Y aquí no entra. Okay, Hay que admitir, chicos, que Chile no tuvo suerte en este partido, ¿eh? No tuvo suerte en este partido. Hay que ser autocrítico, yo lo sé. Yo sé que este seguramente no sería el mejor partido de Chile. Pero yo creo que hay que ser un poco. Solo hay que ver que Chile ha tenido muchas más ocasiones que. Que Chile ha tenido muchas más ocasiones que Venezuela en todo el partido. Hoy, escuchadme, no reviento los cascos y no sé por qué, chicos. No sé por qué, porque hoy esto es un vídeo de estos que me siento cabreado. Cabreado no con Chile, porque Chile jugó lo que pudo, pero sí estoy cabreado con un poco con la situación de que Chile no puede permitir dejarse más puntos atrás. Te puedes dejar 2 puntos, porque un empate dentro de lo malo hubiese sido lo bueno. Te puedes dejar 2 puntos, pero no te puedes dejar 3 puntos contra Venezuela, que obviamente es mucho inferior, es muy inferior, perdón, a Chile. No se puede permitir. No podemos permitir esto. Yo no sé de quién es culpa. No sé si es culpa de los jugadores. Que por el resumen, veo que los jugadores lo han. Casi que lo han dado todo, ¿no? Porque si lo dan todo, seguramente hubiesen ganado. Pero han tenido ocasiones. No ha habido suerte. Esa suerte no se ha materializado por. Lástima que no se haya materializado. Pero yo pienso que hay que dar un paso. Hay que dar un paso adelante, chicos. No voy a editar el vídeo, estoy con el ordenador, estoy incluso un poco indignado. Yo quiero ver a Chile en la Copa del Mundo. Yo quiero ver a Chile en la Copa del Mundo y como sigamos así, chicos, no vamos a clasificar. Yo tengo fe, siempre tendré fe porque la fe es lo último que se pierde, chicos, y la esperanza. Pero lo que hay que intentar es que si es culpa del entrenador, buscar a otro ya. O que el entrenador espabile. Rueda espabila. Espabila. ¿Por qué? O sea, seréis la primera vez que a mí me veréis así. Pero yo no me puedo. O sea, todavía no me creo en mi cabeza que estoy calvo. Porque estoy rapado, tengo el pelo fino y se me ve calvo. No me creo yo que en esta cabeza no entra todavía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Chile pierde 3 puntos con Venezuela? No quiero desprestigiar a los venezolanos que obviamente hicieron su partido y se llevaron 3 puntos. 3 puntos que no tiene Chile.
Y 3 puntos que debería de tener Chile, porque ya estaríamos en los puestos de clasificación para la Copa del Mundo. Estaríamos dentro de la Copa del Mundo. Y yo me incluyo con vosotros porque obviamente yo comento, o sea, yo voy con la selección chilena en esta clasificación como es normal. Y los apoyo, y os apoyo. Pero ¿cómo puede ser? Hay que encontrar culpables, hay que ser autocríticos y hay que ir a ganar. Yo confío en la clasificación, chicos. Confío en la clasificación, confío en esta selección chilena. Aunque haya muchas dudas, pero confío. Y sé que vamos a clasificar. Antes he dicho que no. Pero un poco caliente. Ahora podemos clasificar. Tenemos que clasificar y tenemos que demostrar que Chile, aunque no sea la generación dorada, porque obviamente no lo es. Es triste, pero no lo es. Tenemos que darlo todo. Si no se da todo, no vamos a conseguir nada. Ya está, chicos. Esta era mi opinión, lo que quería sacar de dentro. Siento rabia, de verdad. Siento rabia porque quiero que Chile clasifique. Quiero que Chile clasifique y tiene que ganar. Tiene que ganar. Esas son mis últimas palabras, chicos. No lo tomé mal, ¿eh? Porque esta palabra es autocrítica. Y la autocrítica también es muy buena. Hay que encontrar culpables. Hay que encontrar las soluciones y ganar. Y clasificar. Que sé que lo vamos a hacer. ¿Vale? Así que, chicos. ¡Let's go, everybody! Chicos, nos vemos. Adiós.